Y entonces me dice, señores, la ciencia de Raúl Grisanty y continúo aquí. Oye, ¿qué es esto? ¿Cuántas mujeres hermosas, señores? Ustedes parecen cadillos, cadillos parecen ustedes, que este Rosales. Cadillos lo que ustedes parecen. ¿Ustedes cuando ven las mujeres así, ustedes se van a ir todos del estudio y la cámara van a trabajar sola. Porque todito, tú vas a tener problemas con tu mujer, tú vas a tener tú vas a tener problemas. ¿Por qué yo no veo? Es que esto es para leer. Espérate. Esto es para leer y esto es para ver de lejos. Señores, las hechiceras están aquí. ¿Le gustó? Las hechiceras, ¿viste? Las hechiceras, ¿viste? Como dice, ¿quién es que dice? ¿Viste? 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 Señores, Merlis está aquí, Camilo. Esa es tremenda compositora. Yo quería que ella junto se sentara aquí, nosotros descalzos a cantar, porque tiene canciones preciosas. Y tenemos aquí a Patty Moll. Oh, pero ven acá, pero oh, claro. Pero me gustó el Moll. Sí, es internacional. O sea, sí. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Me bien, encanta bien, su ropa, está mortal. Gracias. O sea, como que están bien. Siempre. Dime, ¿qué me iba a decir? Siempre, bien. Me gustó. Ey, sí, suéltate, cosa conmigo aquí. Merlis, hola, qué bueno verte, Merlis. Igual, y qué bueno, cómo ha trabajado, a mí me consta cómo ha trabajado. Merlis, la conocí con su madre, de un evento precisamente del... ¿Cómo que le decían esa vez? Casandra, ¿no? No, era el primer soberano. El primer soberano. En el 2013. Que ese fue tu primer soberano, ¿verdad que sí? Mi primera experiencia y fue, o sea, fue el año que cambió de premio Casandra a premio soberano. Ah, ya lo sabes. Señores, hicieron un homenaje al doctor Manuel Troncoso, donde cantó una sobrina de Fernandito Villalona, cantó Merlin, cantó mi hija y cantó... ¿Quién? Cruz Monti. Cruz Monti, un saludo a Cruz Monti. Cruz Monti dijo que la pandemia lo iba a rebajar y lo he visto todo lo contrario. Monti, te quiero muchísimo. Un tremendo cantante, tremendo artista y tremendo ser humano. Un saludo a tu madre también. ¿Sigue viviendo allá en sí, Cibao? Sí, sí. ¿En La Vega, no era? Moca. En Moca. ¿Cómo está Moca? Como siempre, tranquilo. En el mismo sitio. No hay tapones. ¿No hay qué? No se ha movido. Señora, lo que me ha sorprendido agradablemente es que mi querida Merlis, para sacarle una palabra, había buscado una cuchara. Pues ella no hablaba, ella nada más hablaba con la guitarra y con sus canciones. Merlis, ¿invitaste o tú invitaste a Merlis para hacer esta canción? No, vamos a ver. Ella me invitó a mí. Sí. Fue una colaboración, mira, es una historia muy bonita. Ajá. Sí. Nosotras nos conocimos primero en las redes sociales y después nos llamaron para un opening de unos premios. ¿Qué pasa? Que nosotras compartimos habitación. Ok. Y nos llevamos tan bien. ¿Usted sabe cuando... está esa química? Usted sabe nada. Ay, Raúl. No. Tú sabes, sí, Raúl. Exactamente. Tú sabes cuando uno como que hace afinidad, como no solamente claro. como colega una artística, sino empatía como ser humano. Y yo le dije a Merlis, óyeme, cuando nos vayamos para los Latin Grammys, somos para los Billboard, bien, y para allá, porque si sigo, ¿verdad? Sí. Vamos a ser si roommates. Ella es chula, ¿eh? O sea, si sigo, se acabó. No, después viene el Grammy americano y todo. Le dije, vamos a ser roommates. Vamos a ser roommates. Entonces, ¿oh, sí? Claro, porque entonces nos llevamos bien, que si vimos películas, que si Netflix, que canción aquí, canción allá. Sí. Una empatía hasta los gustos de sí, las cosas que muchas veces no se da en la escena y es lamentable porque nosotros siempre hemos hablado de la unión y quizás muchos artistas que hablan de la unión, pero realmente es como decimos los dominicanos, de la boca para afuera. Yeah. Entonces, exacto, no lo materializan. Exacto. Eso es correcto, eso es correcto. Nosotros quisimos representar la unión de artistas, la unión de las mujeres, o sea, qué todo. Bueno, y se está viendo ahora con la materialista y cosas también. Claro. Que eso es muy importante, es una de las fuerzas que tiene la gente de la mujer, hombres y mujeres de la República de Puerto Rico. Eso dice la productora que diga que se quedó un minuto para terminar. Ok, mira, pues sí. ¿La canción de quién es Hechicera? La compuse junto a Dief, que es el productor de la canción, uh-huh. que lo conocí a través de Patty, uh-huh. quien es el productor de Patty, y Patty habló de la palabra, vamos a hacer algo que tenga que ver con talismán. Sí, de Rosana, una canción de Rosana que a mí me gusta mucho. Ah, ok, sí. Yo sé. Y yo le dije, talismán, me suena talismán. Ella se fue y volvió y dije, oye, me hechicera. Y yo creo que sí, vamos arriba. Y así la escribimos, él se llama Félix, Díez. Se escribió entre ustedes, esa fue la mutual. Entre nosotros dos, sí. Exacto. O sea, letra tuya y música de los dos. Ambos, letra y música de los dos. Sí. Mira qué bien. Joven también, él es el productor de ustedes musicalmente. Él es el productor mío. Okay. Sí. Y ahora lo compartimos. O sea, él le compartió mis
No, realmente, o sea, cada quien tiene su proyecto independiente, pero no, claro, me gustó mucho la química que hubo y creo que voy a seguir grabando. No, claro. Merlis, es una cosa increíble, pero yo debo decirte una cosa, aunque tú no lo quieres, a mí me duele la nariz viéndote la cosa esa. Eso duele, Merlis. Yo dije, el día que tenga confianza con alguien, yo quiero saber, dije, eso duele, Merlis. No, de verdad, o sea. Pero no de verdad, pero te está poniendo así porque duele. No, lo que pasa es que siento como humedad. Como que el clima está un poco húmedo. Ah, yo tengo aquí también una humedad, sí, la nariz. Sí. Ay, aquí. Pero no, lo que decía de que la humedad está humeando la nariz, pues. Sí, es como cuando estoy en ambientes donde hay pero yo me estaba fijando en eso, esa cosita que tú tienes ahí, eso no duele. Es un septo, un piercing. No, me lo puedo mover. No, que me duela. Es porque cuando hacen eso la nariz, como que tú lloras. Sí. Pero eso es, aquí también pasa igual en el cartílago, es lo mismo, pero eso es, depende de lo que cada quien aguante, porque yo me hago el segundo y grito. Y ya, y de que tengo, o como el tipo que le está poniendo una inyección, de que, sácalo, y la enfermera viéndolo. Pero déjame prepararme mentalmente. Sí, exactamente, piensan hacer una producción, este fit va a continuar en una producción amplia de varias canciones no. Por ahora solamente vamos a seguir con Hechicera, vamos a ver qué sigue pasando con el tema. Ajá. Y ya Pati también tiene sus temas de que vienen de camino. Yo también tengo unas colaboraciones que ya están listas y vienen por ahí. O sea que tenemos Merlis romántica. Que yo conocí. De canciones bonitas, tranquilitas, porque tú tienes. Cuando ya tú te, ya en los Grammy, en los Oscars. Claro. Recuérdense de mí, o sea, mándenme mi boleta. Cuando tú estén por ahí, sí, porque lo pronostiqué, lo acabo de pronosticar, ¿no? ¿Ya? Eso es decretado. Es decretado totalmente. Y cuando eso pase, veremos ya cuando ya, bueno, el público es mío ahora estoy internacional. Tú te puedes dar el lujo de sentarte con una guitarra acabar. Pero aún lo hago. No, yo digo para producir ya un disco fuerte también. Sí, claro que sí. Y romántico, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque como yo le dije a alguien, no es que jugar con diferentes estilos, no es que uno deja de ser lo que uno era. Simplemente uno se abre a nuevas posibilidades. Así es. O sea, yo sigo siendo Merlis. Okay. Quizá quien me ve dice, wow, pero ese es Merlis. Pero sigue siendo. Déjame decirte que es mi esencia. Yo dije, Merlis, yo subo y veo y digo, Merlis. Y así me cambió los lentes. Sí. Pero es Merlis. O sea, pero totalmente diferente. Y cuando te veo bailando, dije, no, esa no es Merlis. Es que no soy la misma. En ese momento yo tenía 19, 20 años. Ahora ya tengo casi 28. O sea. ¿Que tú tienes cuánto? Oh, sí. Estos muchachos se ponen viejos. Porque yo te oye, no me hagan tanto así. Que a mí me están entregando el programa 37 minutos después. 7 minutos después. Sí, señor. Anoche lo conté y tú estabas durmiendo. Oh, pero ven acá. Es cierto lo que estoy hablando. César. 7 minutos, 8 minutos después me están entregando el programa. Estoy hablando con el presidente de la empresa. ¿Ok? Entonces yo tengo que cortar, ayer tuve que cortar con a las 23. No va eso. Yo pago una hora y estoy al día. Entonces vamos a hacer Hechicera, ¿correcto? Claro que sí. Eso es importante. Vamos entonces a. ¿Le quieren dedicar a alguien? Como dicen en la casa. ¿Le quieren dedicar esa canción a alguien? No, a alguien no. Se lo dedicamos a todas las personas que se sientan identificados con el tema. Así porque uno nunca sabe. Ella me encanta. Ella dice, uno nunca sabe. Porque eso es de Juan. Claro, a quien se identifica con Hechicera. Aquí mismo uno no sabe. Ya, veo que tienen dos jóvenes aquí para acompañar en el baile, ¿no? Maravillosos. Ellos son los que le montan las rutinas. Internacionales. ¿Son quién? Internacionales. De San Pedro Macorís, uno digo. Pues yo veo muy bien. ¿Cómo se llaman los jóvenes? John y Giancarlo. Oye, ¿cómo es ahora John? No, pero de verdad. John es de Venezuela. Se dice John y lo dicen José. JJ. Los JJs. No, ¿cuál es de Venezuela? John. John de Venezuela. ¿Tú de Venezuela? ¿De qué lado de Venezuela? Mérida. De Mérida y Yucatán. De Mérida. ¿Y tú de aquí? De Moca. Sí. Seco, sacudido y medido por buen cajón. Dámele saludos a tu familia. Gracias. Sí, son admiradores míos, él me lo dijo. Sí, entonces yo lo voy a invitar. Estas dos hermosas mujeres que vayan al set, claro que sí, para nosotros disfrutar y cerrar con broche de oro lo que es Así es Raúl Grisanty con Merlis y Patty. Y desde hoy le voy a decir, las Hechiceras. Están aquí. Buenas noches, pero disfruten.
tengo lo que te gusta. Voy marcándote la ruta, a llevarte a donde quiera, como toda una hechicera. Quiero que comas a la fruta, sí, esa que tanto te gusta a ti. No hables tanto y ejecuta el movimiento que me gusta. Dudo que digas que no, que no, que no, que no, que no. Si te invito pa' mi cama, sé que te mueres de ganas. Dudo que digas que no, que no, que no, que no, que no. Los dos prendidos en llama, lo hacemos hasta mañana. Este movimiento te enloquece, yo soy la que mando, te lo he dicho par de veces. No pierdas el tiempo, no digas estupideces. Échate pa' acá, solo quiero que me beses. Que yo soy mala, hago lo que me da la gana. Bellaquita pero con la mente sana. Si me pruebas sé que mañana me llama. Dudo que digas que no, que no, que no, que no, que no. Si te invito pa' mi cama, sé que te mueres de ganas. Dudo que digas que no, que no, que no, que no, que no. Los dos prendidos en llama, lo hacemos hasta mañana. Dicen por ahí que donde hubo fuego cenizas quedan. Y no se niega que bailando tu cuerpo me va quemando. El tiempo se está acabando y la cama nos está llamando. Bailando tu cuerpo me va quemando. El tiempo se está acabando y la cama nos está llamando. Es que yo soy mala, hago lo que me da la gana. Bellaquita pero con la mente sana. Si me pruebas sé que mañana me llama. Es que yo soy mala, hago lo que me da la gana. Bellaquita pero con la mente sana. Si me pruebas sé que mañana me llama, me llama. Hoy tengo lo que te gusta, voy marcándote la ruta, a llevarte a donde quiera, como toda una hechicera. Quiero que comas a la fruta, sí, esa que tanto te gusta a ti. No hables tanto y ejecuta el movimiento que me gusta.